Hola, ¿qué tal? Soy Liu, Dios es para Web y Ship Chess Club. Bueno, a petición de un usuario del canal. Vamos a ver aperturas de D4 por fin. Es que como soy usuario de E4, no soy mucho de subir aperturas con D4. De hecho, conozco muy poco la teoría hasta ahorita que la estuve estudiando. Créanme que busqué en varios libros para hacer este video. Y bueno, vamos a ver el gambito de dama aceptado. Las aperturas que subimos como defensas, la defensa Ninso India y todas las demás defensas que hemos subido al canal, también se pueden ver de perspectiva de blancas, ya que doy la línea para cuando ambos bandos quedan bastante bien. Nunca me voy hacia un bando más, ya sea que estemos dando una apertura de defensa o ahorita que vamos a ver aperturas de la perspectiva de blancas, las negras también pueden jugar las líneas. Muy bien. El gambito de dama empieza con D4, simplemente el peón sale defendido por la dama, libera nada más la diagonal del alfil, pero bueno, controla las casillas centrales y del centro empleado con C5. La respuesta simétrica, que es D5, misma idea, liberando la diagonal del alfil. Lo más habitual es ver caballo F6, como podemos verlo en nuestro video de la defensa Trompowski y del gambito Budapest. También tenemos la Ninso India, la variante con E3, y unas líneas que sí recomiendo para blancas. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver lo más básico, que es D5. Tras esto, las blancas continúan con C4. Hay aperturas de peón de dama y simplemente se le conocen así, que lleva caballo C3. No es tan buena, porque la idea de C4 es abrir la columna C a favor de nuestra torre. Y tener un smooth, o bueno, un desarrollo suave de nuestras piezas para que puedan salir bastante bien. En estos momentos llegamos a un lugar de mucha teoría, ya que se puede jugar la variante Marshall. También se puede jugar algún tipo de apertura báltica, si no mal recuerdo. Gambito de dama rehusado. Defensa eslava o semi-eslava puede llevarle el movimiento de C6. Una Chingorin con el movimiento caballo C6. Un contragambito Alvin con el movimiento E5. Y todas estas aperturas son jugables, pero no las abarcaremos en este video porque llevaríamos como horas de video. Entonces vamos a ver el primero, lo básico, que es el gambito de dama aceptado. Ok, tras esto las blancas, su idea principal es jugar en algún momento E4 controlando todo el centro. Sin embargo, vamos a ver las líneas con E4. Las cuales yo no recomiendo si somos jugadores de blancas. Son jugables, pero son mucho de doble filo. Y la esencia de D4 es llegar a posiciones más tranquilas, posicionales, que nos puedan un desarrollo smooth de las piezas y no tan agresivo. Por ejemplo, si las negras continúan con caballo F6 en esta línea, atacando directamente el peón en E4... Las blancas continúan con caballo C3 defendiendo. E5 arreglando bastante la estructura de peones. Si las negras capturan, algo muy típico. De cualquier apertura cuando queremos atacar a un peón en E5. Así que no es recomendable. Entonces, por ejemplo, si las blancas capturan, perdón. Si jugaran D5... Podemos elegir muchas jugadas. Puede ser C6, alfil B4, ya metiendo presión en el peón. B5, también metiendo presión en el peón. Bastante sencillo el juego. Kasparov decía que tras el movimiento E4, E5, las blancas están bien tras el movimiento caballo F3. Por ejemplo, E por D4, primero alfil por C4. Y yo considero que ambos bandos están bien, ambos pueden liberar sus piezas bastante fácil. Excepto este caballo. Bueno, es alfil F4, de hecho se pierde, perdón. Alfil G4. Bueno, puede ser, perdón. Sí, bastante simétrica la posición. Aunque yo prefiero un poco las negras aquí. Y por ejemplo, E5, me falta una línea. Caballo F3, sí es lo más lógico. Por ejemplo, si las blancas avanzan tras caballo F6, E5, tenemos caballo D5, alfil por C4 amenazando, caballo B6, alfil D3, no se puede capturar porque tenemos lo típico de la defensa francesa, ganando la dama con el jaque, descubierta.
Así que tras alfil de 3, caballo C6, perdón, metiendo presión en el peón. Caballo E2, porque si jugamos caballo F3, alfil G4 y terminamos perdiendo nuestro peón central. Así que caballo E2, tras alfil G4, F3, es alfil E6 y la posición queda. Pues ambos bandos están bien, es jugable. Muchos jugadores de blancas que quieren ser jugadores posicionales, bueno, un poco más posicionales, que esto es un poco más táctico, así que no es tan de acuerdo al estilo de la posición. Muchos jugadores no les gusta llegar a esta posición. A mí, por ejemplo, me gustaría bastante, pero muchos jugadores no son fanáticos de este tipo de estilos, ya que va a haber más cálculo. En cambio, con B4, lo que queremos hacer es que la partida se vaya por hasta que nuestro rival se equivoque, aprovechar el error y ganar. Sin tantas explosiones. Ya recordemos que siempre digo que en todo hay tácticas. En todos los estilos de ajedrez. O sea, no es un solo estilo. Tenemos que aprender de todo. El ajedrez es tácticas técnicamente. Pero la posición sí puede ser medio incómoda para algunas personas. No por el cálculo, sino por. No sé, por ejemplo, el centro de peones puede no estar cómodo de acuerdo a su estilo. O puede no gustarles. Ok, esto es más o menos qué pasaría con E4. Es jugable, pero yo no. Bueno, yo sí lo jugaría. Esa cuestión de gustos. Si gustan, pueden usar la línea. D por C4. Caballo F3. Ok, la idea es desarrollar. Técnicamente protegiendo el peón E4. Y está evitando inmediatamente E5. Que eso es lo más importante de caballo E3. Ya que, por ejemplo, E3. E5 es una posibilidad. Pero bueno. E3. Tras E3, por ejemplo, las negras no pueden. Otra línea importante. Esta es una sideline, igual. Las negras tienen este peón, pero no pueden defenderlo. Con E3, al menos en esta línea, cuando jugamos nosotros E3. Porque, por ejemplo, peón B5, tenemos la jugada A4. Si las negras defienden con A6, el peón queda en una clavada. Y bueno, cambiar esto por una torre, un peón, defender un peón para perder y pierdes una torre no creo que convenga mucho. Así que, por ejemplo, si defienden con C6, simplemente las blancas vamos a capturar y tenemos dama F3 ganando ya sea la torre o el caballo. Para perder menos calidad, menos material, obviamente las negras defienden y pierden el caballo, pero aún así no es una línea jugable. Así que las negras no pueden defender este peón hasta dentro de ciertas líneas. Y también vamos a llegar a posiciones bastante, bastante complejas una vez que se juegue B5. Tras caballo F3, por ejemplo, B5 es una posibilidad, ahora que no hay dama F3. Podemos jugar A4, C6, se captura, caballo C3, alfil D7 y E3, con muy buen juego para las blancas. O sea, sí, las negras tienen un peón extra. Pero el desarrollo que tenemos de nuestras piezas siendo las blancas es excelente, así que no hay ningún inconveniente por jugar esta línea. Recuerden que el ajedrez lo que importa es la actividad, no siempre el material. O sea, si tenemos dos piezas que pueden dar mate y nuestro rival tiene 8, que de hecho no hay ni 8, hay 7. Bueno, digamos que coronó otro caballo, pero nosotros damos mate con un alfil y una torre, entonces la actividad es más importante que el material. Ok, caballo F6, no por regla general, pero sí. La idea es básicamente, las negras entregaron un peón central por un peón de flanco, pero en algún momento van a entregar su peón de flanco por un peón central, que es lo que vamos a ver ahorita. E3, sí, podemos desarrollar a nuestro alfil a F4, por ejemplo, pero yo creo que tras C6, preparando B5, hay que evitarlo. A4, B5 de todas maneras. Perdón. La posición queda bastante bien para las negras. Están en una posición muy cómoda, así que no la recomiendo tanto para las blancas. No sé, la partida podría continuar con G3, E6, alfil G2, por ejemplo. Alfil B4 jaque, alfil D2,
Alfil por D2, dama por D2, enroque y caballo A3, A6, enroque, caballo BD7, torre FC1. Y bueno, bastante, bastante interesante. Posición simétrica, no. Yo creo que las negras quedan mejor, ligeramente. Podríamos pensar, sí, las negras están un poco mejor. Pero jugable, de todas maneras. No voy a recomendar el movimiento alfil F4, así que vamos a jugar E3. Aunque nuestro alfil no salga, se puede mantener flexible, ya que puede venir a D2, C3, como en una partida que tenemos en el canal del gran maestro Ben Feingold. Y bueno, posicionalmente es más de acuerdo al estilo de la apertura. Tras E6, bloqueando el alfil, se planea A6, B5 para sacar el alfil por medio de B7. Alfil por C4, primero que nada. Y las negras completan C5, que es básicamente su objetivo, cambiar su peón de flanco por un peón central. Supongamos que las blancas capturan y las negras no capturan. Vemos cómo la posición está completamente simétrica. Y esto es el objetivo de ambos bandos, entre comillas. Los alfiles de dama, del flanco de dama, están bloqueados. Pero en algún momento pueden llegar a salir. Y la estructura de peones de ambos bandos es igual. Así que esto es la idea. Cambiar el peón de flanco por un peón central. Ok, tras C5, las blancas continúan con enroque. A6 está preparando B5. Vamos a jugar A4 para evitar este plan. Caballo C6, continuando con el desarrollo. Dama E2, está amenazando también el peón en D4. Dama E2. Y pueden decir que eso pierde un peón, pero esta es nuestra idea. Tras C por, que es la línea principal. Torre D1. Las negras no pueden capturar porque simplemente perderían la dama, así que hacen un movimiento de desarrollo como alfil E7. Y nosotros vamos a capturar en D4, quedando con un peón de dama aislado. Pero este es un tema importante que vamos a ver en futuros videos, que nos va a ayudar bastante a entender este tipo de posiciones. Jugar con un peón de dama aislado no es malo y nos puede dar mucha iniciativa. ¿Qué tenemos a comparación? Bueno, ¿qué tenemos a cambio de nuestro peón de dama aislado? Mucha, mucha actividad en nuestras piezas. Vemos que este alfil no puede salir y todas nuestras piezas se pueden coordinar. Una regla general, para dar un ligero anticipo a este tipo de videos, una regla general es no hay que cambiar piezas menores cuando tengamos un peón de dama aislado. Nada más, lo veremos después, el peón de dama aislado, cómo jugar con él. Es muy, muy bueno jugar con un peón de dama aislado. Hay muchos libros respecto a eso, luego recomendaré algunos. El de Kasparov, de hecho, mismo, una de traducido. No, creo que está en inglés, no sé. No recuerdo, pero era una de sus mejores 24 partidas, algo así se llama. Después subiré el nombre bien, cuando veamos la apertura de peón. Es la primer partida que explica es con peón de dama aislado y queda bastante bien. Y bueno, tras enroque, caballo C3, doy por terminada la apertura. Este alfil puede venir tanto F4 como G4. La torre es AC1 porque la columna está abierta. Tenemos una ligera debilidad en A4, hay que estar al pendiente de ella. También la casilla B4 está bastante débil. Las negras están bastante bien también. Si logran defender la posición y las blancas no logran hacer una gran generación de actividad, créanme que las negras van a estar muy sólidas. Y bueno, queda bien para ambos bandos. Y bueno, por eso no recomiendo la línea con alfil F4. Ok. Otra línea, E6. Bloquea el alfil y esta es la idea. Pero muchos jugadores de negras pueden intentar alfil G4. Y esta línea es bastante, bastante interesante. También la vamos a ver. Se me olvidó mencionarla ahorita, disculpen. Alfil por C4 continuaría. E6. H3. Alfil H5, caballo C3, desarrollando el caballo, A6, preparando B5, G4, no permitiendo este movimiento, alfil G6, caballo E5, amenazando al alfil. Muchos jugadores en posiciones de este tipo, de peón de dama, no les gusta jugar sin
sin alfiles, así que por eso muchos jugadores no optan por esta línea de alfil G4. Caballo BD7 desarrollando su caballo, caballo por G6, H por G6 y tras alfil F1 la posición queda bastante, bastante interesante con posibilidades para ambos bandos. A mí la verdad me gustaría mucho jugar esta posición con blancas, apenas que la estuve estudiando, la encontré en un libro, me pareció muy interesante. Puede que no sea del estilo de muchos, pero aquí las blancas también están bastante bien. El empuje de peones, además recuerden que por regla general, y crean, cuando digo regla general es que se puede romper, por regla general las reglas del ajedrez son para ser rotas. Por regla general, en posiciones cerradas no hay que tener tanto miedo de aventar nuestros peones, o sea, hacer un pawn rush técnicamente. Así estemos enrocados de ese flanco, no hay que tener mucho miedo. Y recuerden que las aperturas de peón de dama son generalmente aperturas cerradas. Así que bueno, hasta aquí acaba la apertura. Esta es la línea en caso de que se juegue alfil G4 en vez de E6. Y bueno, eso es todo. Soy Eliud, esto fue para YBC Chess Club. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, denle like. Si quieren ver más a fondo las líneas con E4, no duden en pedirlo en comentarios. Y el siguiente video, para que quede más instructivo, va a ser específicamente el de cómo jugar con un peón de dama aislado. Ahora sí, lo he prometido mucho y no lo había subido, pero créanme que les va a gustar bastante el video, espero, bueno, eso espero, trataré de hacerlo lo más instructivo posible. Esta es la primera vez que explico con D4, así que si me confundí un poco, disculpen, es que con explicar con E4 es... cambia un poco, pero bueno, no demasiado, ¿verdad? Y bueno, eso es todo, soy Eliud, eso fue para YBC Chess Club. Si les gustó el video, denle like. Ayuda a hacer más videos, subiré lo más pronto que pueda el próximo video del peón de dama aislado. Y si gustan alguna apertura en específico, la línea con E4 más explicada, no duden en pedirlo en los comentarios. Muchas gracias, hasta luego.